La muerte de mi padre, como dijo nuestro fiel criado Rahmat, inundó la casa de una tristeza infinita. Pero no solo hizo eso, también me obligó a dejar de lado todo lo que había previsto para mi vida, continuar con mis estudios fuera de Irán. ¡Calma! 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 ¡Que descanses en paz, hermano! ¿Por qué te has ido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos dejas así? Señora, ¿por qué el señor se tendría que morir ahora? Tranquilo, Shakur, tranquilo. Tienes que hacer todo lo posible por calmarte. ¡Tío! ¡Tío! ¡No! Sarife, dime. Quiero gritar mucho. Quiero gritarlo, Leila. Intenta gritar todo lo que puedo. ¿Por qué no dejas que se golpee? Que grite, que se desahogue. ¡Deja que lo haga! De mi querido hermano, seguro que había presentido que no le quedaba tiempo. Toma un poco de... Tranquilízate, Shakur. Venga. Tranquilo. ¿Quieres endulzarlo un poco, por favor? Está muy amargo. Me dijo el mismo antes de que viniera. Durmió, se despertó y se lavó. Durmió, se despertó y se lavó. Tranquilo, Shakur. Tranquilo. Tranquilo, tranquilízate. ¿Se nos hace el favor de no moverte ahora, vamos, por favor? Calma. Lo último que hizo fue cepillarse los dientes. Se puso un traje recién estrenado, se echó perfume y se fue, se fue. ¿Por qué dices tonterías? Hizo como todo el mundo, arreglarse para asistir a la boda. Edayakan, Edayakan, ¿por qué has tenido que marcharte ahora que hemos podido dejar sola a tu hija? Dime quién la cuidará ahora, ¿quién me cuidará a mí? Rahmat, haz el favor de traernos un poco de té. Déjeme usted, señora, déjeme con el dolor, deje que ahogue mis penas en el llanto. Edayakan, Edayakan. Tranquilo, por favor. Y que quiera sacar adelante una familia. Pero, mamá, es que no ves que ha muerto su tío. ¿Qué podría hacer el pobrecillo? ¡Tío! ¡Que alguien se lleve a Shakur de aquí! ¡Sansón Saman! ¿Cómo puedes decir eso a mi hijo? Yo te apoyo, Samsi. Yo te apoyo, sí. Dejad en paz a mi hijo, dejad que se desahogue, hijo mío, llora y grita cuanto quiera. Juro que no os entiendo, creo que os habéis vuelto completamente locos. El Ayat Khan ha muerto y descansa en paz. Agradezcamos el tiempo que estuvo con nosotros. Me gustaría pedir para el difunto un minuto de silencio. ¡Que alguien haga el favor de quitar esos globos de aquí! Solo tuvimos que cambiar los dulces de la boda por los dulces del luto. Nuestras ropas se tiñeron de negro. Todavía me cuesta creerlo. Ayer celebrábamos una boda en esta casa. No es fácil decidir correctamente. Si yo hubiera estado en el lugar de mi tía, sinceramente, no habría sabido qué hacer. Pero recuerdo que en aquel tiempo pensaba que las decisiones de mi tía eran sabias porque no buscaban el bienestar de una sola persona, sino el de todos los miembros de la familia. Y claro, dentro de estas decisiones era difícil encontrar cosas como dar la vuelta al mundo, perderse en las selvas de África o cualquier otra excitante aventura. Quite busy now. Her father is dead. Yes, her father. Why? Why? Because he loves candy. Yes, father. Ya no podemos hacer nada, cariño. Yes. No sé. Creo que ahora estoy empezando a conocerte un poco mejor. Y no estoy orgulloso de mí. Todo lo contrario. Nunca pensé que la muerte de alguien como mi tío te pudiera llegar a conmover tanto como a cualquiera de nosotros. Pues tengo que decirte que no solo lloro por la muerte de tu tío, un hombre joven con mucha vida por delante. ¿Entonces?
Lloro porque soy desgraciada, porque tu tía se tenía que morir justo en el día de nuestra boda. Ah, pues mira, me había equivocado. No eres de las mujeres que enorgullecen a sus maridos. Sakur. Triste, Sakur. Tía Samsi no quería hacer algo especial para el banquete de nuestra boda. ¿No te dijo que había preparado una sorpresa? ¿Y yo qué voy a saber? Pues ve a preguntarle. Igual lo que quería era darnos un regalo de boda. ¿Todavía estás pensando en el regalo de boda? ¿Pero por qué te crees que estoy tan triste? No puedo creerlo. ¿Estás llorando porque no te han dado un regalo? Ay, querido hermano, no puedo entenderlo. ¿Por qué te tuviste que marchar sin decir nada? Desde luego, una boda no es un buen momento para morir, pero es que sabemos cuándo tenemos que morir. Déjame así. Anoche, cuando habló conmigo, le vi muy bien y muy animado, porque nadie me dijo que se había sentido mal y que fue a casa de Rakhmat. Yo también se lo he preguntado a mi marido. Pero, señora, fíjese usted lo que acabo de descubrir. Se comió todos los dulces, así que no es de extrañar que, con lo mala que es la diabetes, tanto pastel acabara con él. Sí, Iván, déjame ver, déjame ver. ¿Quieres llevarte esa caja de aquí, por favor? Ahora no es momento de recordar estas cosas. Si supierais lo que me dijo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tuviste que decirme esas cosas? Señora, entonces, nosotros no sabemos lo que le dijo. Pero mi sufrimiento está con esta niña. A la que ha hecho desgraciada, a la que ha entristecido, a la que dejó sin familia. ¿Por qué dices todas esas tonterías, Ivar? ¡Basta ya! Señora, todos los hombres y mujeres de este mundo tenemos que morir. Ya sea un poco antes o un poco después, la muerte nos llega, queramos o no. ¡Basta, Ivar! ¿Ves, hermana? Hay personas en el mundo que se dan cuenta de que pronto morirá. Sí, señora, tiene razón. Yo también presentí que de alguna manera algo iba a ocurrir cuando estaba quemando las semillas de jamal para alejar el mal de ojo. Algo en mi corazón me decía que le seguiría rondando y que le perseguiría hasta el final. Si sigues hablando así, me partirás el corazón. ¿Y a ti te dijo algo así? ¿Te hizo alguna revelación? Dijo que Sakur es tonto. No, por favor, Asís, cállate. Sí, señora, es muy común. A veces cuando un hombre siente que va a morir, dice cosas que le salen directamente del corazón. Señora, no es porque yo lo diga, pero cuando estaba muriendo mi padre, que en paz descanse, dijo algo, y disculpen los presentes si ofendo, que sentí en el corazón como el filo de mil Rakhmat, cuchillos. Sigues diciendo tonterías. Tu padre murió este mismo año y en los últimos 3 o 4, según nos contabas, había perdido el habla. Sí, es cierto, había perdido completamente la Leila, tu padre era una persona con un carácter peculiar. Hacía cosas de las que nadie sabía su existencia. Sí, señora. Ahora lo recuerdo muy bien. Al principio de cada mes venía y le daba agua a Rakhmat, que escondía en su bolsillo. No sé si no digas más tonterías, sí, Eva. Las obras hay que contarlas. Cada vez entiendo menos esta situación. ¿Qué ganáis con todo esto? El cadáver caliente de mi hermano aún está ahí, ¿y vosotros? Rakhmat, ¿alguien quiere hablar contigo? ¿Conmigo, señor? Sí, contigo. Voy, señora. Claro, Rakhmat, claro. ¿Por qué te has vestido así, Ormoz? ¿A qué viene eso? Vine aquí para una boda. ¿Cómo iba a saber que me esperaba un funeral? Que sería el testigo de una tragedia familiar que me obligaría a vestir de luto. Tienes razón. Tía, de repente todo se ha confundido, incluso mi futuro. Tú no tienes por qué preocuparte del futuro. Tu futuro está en el cajón de mi mesa. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Ahora no puedo hablar contigo de ese tema. Lo haremos más tarde. Solo te diré una cosa para que lo medites, y es que tu destino siempre estará ligado a esta casa, pase lo que pase, y lo que ocurra en tu vida tendrá lugar aquí. Tía, te prometo que no entiendo nada de lo que estás diciendo. Creo que tendrá que pasar mucho tiempo antes de comprender algo de lo que dices. Mi más sentido pésame, y que descanse en paz. Que tus difuntos también descansen en paz. ¿Se puede saber qué es lo que quieres? Deseo que usted y su hija tengan una larga vida llena de felicidad. Les traigo esto, pero la verdad no sé si está bien escrito. Espera, déjame ver.
¿Por qué está tan desordenado? Lo agujerean para que pase el viento. ¿Lo agujerean? Es un colador. No pongas tantas pegas. No, pero antes respóndeme. ¿Qué es lo que quieres? Dime. ¿Sabes? No quiero nada especial. Yo solo quería expresar... Escucha, necesito 10 minutos el cadáver de tu amo. ¿Qué? ¿Te preste 10 minutos el cadáver de Dejad Khan? Sí, verás, ¿sabes? Es por la hija del panadero. Es que está en edad de casarse. ¿Y qué tiene que ver eso con el cadáver de mi señor? Al parecer, si una chica en edad de casarse pasa por encima de un cadáver, encontrará enseguida un marido y será muy feliz. ¡Venga ya! Sí, además depende de la edad de la chica. Algunas con que pase una vez basta, pero otras no. No es porque tú lo digas, pero algo de eso ya había oído hablar yo hace mucho tiempo. Te juro que lo he visto con mis propios ojos. De repente una chica pasó por encima de un cadáver y al cabo de un solo mes se casó y fue muy feliz. Ven conmigo a verla, te la presentaré, ven conmigo. Estoy pensando en Sibar. ¿Sobre qué cadáver pasaría para casarse conmigo? Gracias, Rahmat. Sabía que podía contar contigo. Eres grande, muy grande. Déjate de darme palmaditas en la espalda. El cadáver de mi difunto amo Hedayat Khan y su desplazamiento de esta casa a cualquier otro lugar es una utopía. Y ahora haz el favor de largarte de aquí. Vete, vete. Como le comentaba, señora, dijo que él había visto con sus propios ojos que unas chicas del pueblo en poco tiempo se casaron y fueron felices con alguien que no conocían de nada. Señora, y al parecer no son tonterías, sabe de lo que está hablando. Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho pasar a Daria por un cadáver. Nosotros nos hemos enterado hace muy poco, pero ¿por qué a Daria si no le hace falta? Querido Rahmat, Shakur nunca será el sueño de ninguna mujer. Además, la boda se convirtió en funeral. Pero, señora, ¿qué está haciendo? Si no cierra el grifo, vaciará el embalse de Karaj. Escuche, escuche, cierra el grifo, cierra el grifo. ¿Se puede saber por qué te enfadas? Solo dejo correr el agua para enfriarla. No se preocupe, señora. Yo le daré enseguida no, agua Sibar, de la nevera. No quiero de la nevera porque huele. Cierra, la Sibar, la cierra, aquí. Cierra la puerta de la nevera. Es que no saben que la gente dirá que la puerta de la nevera de la señora Khan estaba abierta y Rahmat estaba allí. No malgasten la luz. La luz eléctrica es esencial para el ser humano. Y quiero añadir algo más. La electricidad es incluso más importante que la comida. Señora Pari, ¿usted es realmente consciente de la relación que hay entre el nivel actual de los embalses y el gasto de la luz, eh? A mí eso me da igual. Déjalo ya, Rahmat, estás cansando a la señora. Dinos lo que tenemos que hacer con el cadáver. A mí eso ya no me interesa. Al fin y al cabo, mi hija, gracias a Dios, se ha casado. Sí, su hija sí, pero hay más chicas que necesitan con urgencia los poderes mágicos de este cadáver. Tiene razón, señora. Pienso en nuestra querida Leila. Espero, Sibar, que no se te ocurra decirle a la señorita Leila nada de lo que estamos hablando. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? Ahora que tenemos el cadáver, estamos en disposición de poder hacer algo por ella. Ay, que Dios me perdone, pero estoy segura de que ella no tiene la culpa. Porque si no está casada, será porque no hace lo que tiene que hacer. Sibar, entre nosotros, y que esto no salga de aquí, ¿Leila no será un poco...? No, señora. Cuando era más joven, y lo recuerdo bien, tenía un montón de pretendientes, pero siempre les decía que no hasta que dejaron de venir. Los familiares debemos estar para estas cosas. Déjenlo de mi cuenta. Tenemos que hacer lo posible para que se case. Sí, tenemos que hacer lo posible. Tienes razón. Despacio, despacio. A ver, cuidado. Acércalo, con esto. Acércalo aquí. Buenos días. Hola. Le acompaño en el sentimiento. Que sus difuntos estén en paz. Oye, ¿por qué os vais tan pronto? Porque vinimos para amenizar una boda y no un funeral. Y además tenemos otra boda esta noche. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Me vas a dejar colgado ahora cuando está a punto de llegar toda la gente para darnos el pésame?
O eso o nos paga el doble. ¿Cómo? ¿Por qué? Recogedlo todo. No pregunto, ¿por qué? Se lo diré porque es muy sencillo. Nos gusta respetar ¿sí? el sueño de los difuntos. ¿Y a mí no tienes la obligación de respetarme o qué? Claro que sí, pero el difunto ya no puede hacer nada y usted tiene la vida por delante. Venga, chicos, vámonos. Un momento. Si me haces el favor de cantar en el duelo, te daré lo que me pides. ¿Conoces canciones para funerales? Por supuesto, vuelve a montarlo, por favor. Pues seguid amenizando hasta que tengáis que ir. Sí, no se preocupe, vuelve a montarlo. ¿Estamos de acuerdo? Móntalo. Así es. Muchas gracias. Y si puedes, canta con tristeza. De acuerdo. Confíe en mí, señor. Sé bien lo que tengo que hacer. Segur, mi más sentido pésame. No sabes cuánto te lo agradezco. Dime, tío. ¿Qué noticias hay? Ninguna. Un, dos, tres. ¿Por qué te has vestido así? Eres el número 100 que me pregunta eso. Me he vestido así porque es lo más conveniente. Querido Ormos, que sea tu última tristeza. Lamento mucho haberla conocido en una situación tan desagradable como esta. Crea que lo lamento. Yo, en lo que a mí respecta, me siento muy honrada por haber conocido un hombre tan respetable. Le aseguro, señora, que no soy una persona tan respetable, pero lo que sí tengo son muchas ganas de hablar con usted, aunque este no sea el momento. Hay que hacer las cosas bien. Esperaremos el momento adecuado. ¿Cómo? Usted es hombre de honor, de mucho honor. Ahora recuerdo, querido Ormos, tengo que ir enseguida a ver a mi hija. Con permiso. Sibar, ven aquí. Diga, señor. Cuando reaccionas de manera tan imprevista delante de los invitados, estoy convencido, y corrígeme si me equivoco, de que está ocurriendo algo de lo que no me estoy dando cuenta. ¿Me lo dirás? No ocurre nada. Solo quiero ir arriba a despedirme de mi señor. Tienes razón. También era tan popular cuando estaba vivo. Yo también me he despedido de él. Con permiso, sí, señor. Ragnar. Señor. ¿Por qué fisgoneas? Flores. Tenemos que pedir las flores del funeral. Pero si ya hay muchas flores. Pero esas son diferentes, señor. Son de boda. Lo que necesitamos son flores de luto. Escúchame, una flor es una flor, no hay diferencia. Escuche, señor, donde no hacemos diferencias con los pollos, se les corta la cabeza y punto. Pero con las flores es muy diferente. Las hay para boda y también para funeral, pero no significan lo mismo. Escúchame. Reúne ahora mismo todas las flores que encuentres por la casa. Pégale a cada una cinta de color y ya está. Pero eso no puede ser. Algunas de estas flores son amarillas. Y según la tradición, si alguien durante el luto huele una flor amarilla, algo malo le ocurrirá. ¿Pero quién te ha dicho que tienen que oler las flores? Pero eso, señor, no lo sabemos. No sabemos quién será el que, sin darse cuenta, coja una flor, la huela y le ocurra algo malo. ¿Pero quién te habrá metido en la cabeza esas supersticiones? No son, señor. Pues escribe en un papel. Se ruega a todos los presentes que por favor no huelan estas flores y lo pones ahí. Muy bien, señor. Y ahora, si no te importa, hazme un favor, consígueme un traje de luto. Por eso no se preocupe, señor. Gracias a su hermano, que descanse en paz, tengo muchos porque me lo regalaba. ¿Y te los has puesto todos? Pues sí, señor. He visto mucha miseria en mi vida. Ojalá que esos muertos descansen en paz. Entonces, cada vez que muere alguien, te pones un traje nuevo, ¿no? Eso nada, señor. Trae mala suerte, me lo dijo su hermano. Por eso, cuando se ponía un traje para un funeral, después me lo daba a mí y no se lo volvía a poner. ¿Cómo es la vida y el destino, señor? Ahora resulta que he de ponerme uno de sus trajes para su funeral. Ve, anda. ¿Me voy, señor? Ve con Dios, amigo mío. Bien, señor. Ragnar. Ven. Diga. ¿Qué están haciendo las mujeres? Señor, no me gustaría tener que mentir. No me gustaría tener que mentir nunca. ¿Puedo irme ahora? No huela las flores.
llamado a la ambulancia para llevarse el cuerpo. ¿Por qué todos siguen sentados? ¿Será porque están esperando a que les digamos algo? ¿O quizás que nadie quiere ir al entierro de tu padre? A mí lo que me está pareciendo es que se entretienen hablando entre ellos. Es lo que parece. ¿Te das cuenta, Leila? Mi hermano era tan bueno con todos que ahora todos hablan de él continuamente. ¿Cómo hubiera imaginado un funeral como este? ¿No creías que tu padre fuera tan bueno? No lo pensaba, tía. No pensaba que nuestros familiares fueran tan cariñosos. Cuando los veo me pregunto, ¿pero quiénes son? Oh, por eso no queríamos que te fueras. Porque sabíamos que tarde o temprano les echarías mucho de menos y acabarías arrepintiéndote cuando ya fuera demasiado tarde. Sí, no sabemos ver a la gente como realmente es. ¿Cómo? Solo digo que es difícil saber quién hay debajo de la apariencia de cada uno. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Es que acaso creéis que yo soy tan solo lo que ahora aparento? Claro que no. Quieres solamente aquello que aparenta. Bueno, mi madre es así. No es siempre, pero a veces pienso que ella es solo lo que aparenta. Ay, Dios mío. Recuerdo que siempre le decía a tu padre, tu hija no es como parece. Tu hija dice que no quiere casarse, pero en el fondo ni ella misma lo piensa. Pero eso no es cierto. Estás completamente confundida. Respecto a ese tema, yo siempre he dicho lo que quiero. Pues tu padre también lo decía. Él me conocía muy bien, muy bien. Te digo que no, él estaba de acuerdo conmigo. Y siempre decía que cuando hablabas de no casarte, todo era una fachada que ni tú misma te creías. Pero que cuando llegara el momento, sentarías la cabeza como todo el mundo. ¿Quieres decir que ahora que ya está muerto y ha pasado mejor vida, es el momento de casarme? ¿Que soy tan condenada? La mente mala como para hacerle esto ahora que ya no está conmigo. No llores, Leila, por favor, porque quizás tu destino sea ese, casarte después de su muerte. Pero, Sarife, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que voy a casarme? Tía, haz el favor de no hablar más de casamientos, te lo ruego. Pero si soy desgraciada, ¿cómo voy a casarme? ¡Desgraciada! La mejor forma de hacerlo es rodearla y hacerle pasar por encima del cadáver. Ay, como se entere la señora. Le aseguro que nos ajusta las cuentas. ¿Entonces qué hacemos, mamá? Debemos sentarnos muy pegadas al lado del cadáver para que no encuentre otro camino. Háganlo con mucha discreción. No me gustaría meterme en un lío. Tiene razón, mamá. ¿Con qué pretexto la llevaremos allí? Eso ya os lo diré. De momento la llevaremos al salón. Las otras chicas tienen que estar allí. No, dejémoslo. Dejémoslo, por favor. Dejémoslo, porque tengo mucho miedo. No tengas miedo, Sibar. Yo también quiero pasar por encima del cadáver. ¿Quién no busca la auténtica felicidad? Todos. Ya lo sé, hija. Dile a todas las que encuentres que vengan. Y tú también. De acuerdo, señora. ¿Se puede saber a dónde vais sin permiso? Cuando os necesiten ya os llamarán. De momento esperad aquí, ¿vale? Le recuerdo que llevamos esperando desde anoche y por lo visto no han tenido tiempo de despedirse. Acaba de empezar la despedida. Haz el favor de respetar a los difuntos. Deben descansar en paz. Esperad ahí. Le acompaño en el sentimiento. Gracias, muchas gracias. Lo siento Son mucho. Ustedes muy amables. Gracias, gracias. ¿Te gusta cómo canta? Canta con mucho sentimiento. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Sabes que me gusta más ahora la voz de este cantante que cuando lo hizo durante la boda? Hola de nuevo. Ha llegado la ambulancia. ¿Por qué no se lleva el cadáver? Sí, es cierto, señor. Ha llegado, pero no sé por qué no entran. Que no, mamá, de verdad que no me apetece despedirme de un muerto, por favor. Es por tu bien, por solo bien, te lo digo dices, por eso, mujer. Haces como siempre, abusar de mi ingenuidad. Entrarás, que no tú te lo pierdes. Perdón, no hay de qué, señorita. Gracias. ¿Puedo pasar? Entre, no se preocupe. ¿A dónde se han llevado a mi padre? Está en esa habitación para que todos se despidan de él. ¿Pero quiénes son todas estas mujeres que veo? Si te soy sincera, yo tampoco las conozco. ¿Tú aquí? ¿Pero qué clase de despedida es esta? Tienes razón, Leila. Esto más que un funeral parece una procesión. Sí, voy enseguida. Espera. Dígame, señor. Sarife, ¿podrías decirme lo que hacen arriba? Nada, tengo la impresión de que están despidiéndose de su difunto hermano uno a uno.
¿Me puedes decir cómo es posible que yo no conozca a ninguna de las numerosas y respetables mujeres que ahora mismo se despiden de mi hermano? Pues la verdad, señor, no lo sé. Quizás sean familiares de la señora Parry o quizás sean solo vecinos. No me digas. Mírame a los ojos y dime la verdad. Hasta donde yo sé, mi hermano no era tan popular como para que tantas personas, y especialmente mujeres, estén haciendo fila en su dormitorio. Escuchen, la señorita Leila quiere visitar a su padre por última vez. Le ruego que guarden un poco de silencio. ¿Me puedes decir qué es lo que pasa aquí? Samsi, querida, haz el favor de pasar. Usted también. Usted está... No, gracias. Te lo agradezco. Ya me he despedido de él varias veces. Esta despedida es diferente. Es el adiós de todo el mundo. Pasa, por favor, Samsi. Por favor, acompáñame, que yo también quiero despedirme de él. Te oigo hablar y parece que conocieras a mi padre de toda la vida. Leila, las horas que hemos pasado desde anoche ya pesan como una vida entera. Además, si lo estoy diciendo es por tu bien. Ven, sí, ven. ¿Qué hacen las mujeres ahí arriba? La verdad es que todo es por culpa de ese vecino estúpido que tenemos y que ha dicho a mis padres que si una chica en edad de casarse pasa por delante del cadáver de su hermano, encontraría marido enseguida. Era eso... Así que la culpa de todo este revuelo la tiene el vecino. Quiero que subas rápidamente y se lo cuentes todo a mi hermana sin olvidar detalle. Ve rápido. Bien. Pero señora, bueno, salgan de la habitación. Leila quiere visitar a su padre. Entrando. Ven, Leila, no llores, querida. Ven a ver a tu padre. Hay tiempo para todas. Ven, anda, ven. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién ha dicho esas tonterías? Ese vecino tramposo y estúpido. Pues sí que le ha hecho buena ese maldito vecino. Como me lo encuentre por la calle, lo... Samsi. Como lo encuentre por la calle... ¿Por qué te has enfadado de repente? Mira que me estaba preguntando por qué estarías tan rara, Parry. ¿Qué está pasando, tía? Ven aquí, ni se te ocurra ir adentro. No, necesito que alguien me diga qué es lo que está pasando en esta casa. Es que no te das cuenta de que nos quieren amargar la vida. Pero no decías hace un momento que no había familiares más cariñosos y atentos que los nuestros, ¿eh? Leila, yo te lo contaré. Pero, Leila, te aseguro se que lo que ocurra te... ponerme una sola Cálmate, mano encima. Querida, por favor. Fuera de mi vista. No quiero verla nunca por favor, más. Querida, fuera. Tienes que escucharme. ¿Por qué me miras? ¿Acaso he hecho algo malo? Lo hemos hecho pensando en la felicidad de tu sobrina. ¿Y te parece que es la mejor manera? ¿Qué me dices? ¿Te parece inteligente hacer caso de las tonterías de ese bobo que tenemos por vecino? ¿Pero quién es la persona que tengo delante? ¿Qué es lo que has querido conseguir? Ha sido muy vergonzoso, Parry. Solo pensamos en el bien de Leila. Queríamos que pudiese encontrar el hombre de su vida. Vamos, ¿te parece algo malo? Respóndeme, pasaña. Por favor. Deberías avergonzarte de lo que has hecho. Ay. Vete. ¡Que te vayas! Ha pasado 10 veces y todavía quieres seguir pasando por delante del cadáver del señor. Paso. Dejen paso. Oye, Ragmat, ¿te has rascado la cabeza mientras mirabas el coche? Sí, ¿a qué viene eso? Uy, ¿por qué has tenido que hacer eso? ¿Por qué lo dices? La hemos hecho buena. Antes de 2 días estarás muerto. ¿Qué? No digas tonterías y muérdete la lengua. No te enfades. Y no hay ningún remedio para evitarlo. Sí, lo hay, lo hay. Tienes que quitarte el botón más grande de tu ropa. De los pantalones. Me tienes harto. Quítatelo. Anda, quítatelo, por favor. Ponlo sobre tu cabeza. Y ahora di conmigo. Conjura el castigo del coche. Conjura el castigo del coche. Vida, por favor, arrástrame al mundo. Vida, por favor, arrástrame al mundo. Y ahora tira el botón. Tíralo, vamos. Te has librado de una buena. Has estado, pero que muy cerca. Papá, ¿qué querías hacer con el cadáver del señor Khan? Buenos días, señorita Sharife. ¿Cómo que? Hola, ¿qué haces aquí? ¿Es que no tienes una casa donde estar? Pues sí. Entonces es que no respetas nada. Dicen que en las bodas y en los funerales el buen hombre ayuda a su prójimo. ¿Y se puede saber qué tenemos que hacer si no queremos tu ayuda? Tu presencia lo único que hace es crearnos todo tipo de problemas. Gracias a Dios nos bastamos y sobramos para celebrar lo que sea. En lugar de ponerte así, respóndeme. Te ha rascado la cabeza mirando al coche fúnebre. No me digas, ¿otra superstición?
Pero si son ciencias sobrenaturales y las he actualizado. Pero papá, ¿por qué no dejas a un lado todas las supersticiones? Hija, créeme, tú no entiendes de estas cosas. Si no hubiera creído en estos misterios, ya estaría muerto hace muchos años. ¿Verdad? Dime una cosa, ¿qué razón lógica hay para pensar que ya estarías muerto? Hidaya-kan, Hidaya-kan, que descanses en paz, amigo mío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que no tienes una respuesta? Y tú y yo ya arreglaremos cuentas más tarde. Las únicas cuentas que haremos serán las de la boda. Ya basta. Ya basta. Aléjate de mí, que no te vea. ¿Dónde está tu mujer? No viene, papá. Es que no es de esta familia. Sí, lo es. Pero con todo lo que ha ocurrido no se siente a gusto todavía. Yo llevo 40 años y hay cosas que no me gustan. Pero si hay que ir a las bodas, voy. Y si en vez de boda es funeral, también. Ojalá no tengas que ir nunca de luto. Ojalá. Pero ¿cuándo se ha visto que la novia tenga que ir al cementerio el primer día después de su boda? Mira que he visto cosas extraordinarias a lo largo de toda mi vida, pero como esta, ninguna. Pero si hubiera hecho un pequeño esfuerzo por venir, habría hecho muy feliz a la familia de su marido. Dicen que si la novia pisa un cementerio el primer día después de su boda, vestirán luto por ella. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? No lo sé, pero lo he escuchado hace poco. Creo que fue un vecino el que dijo que Hidaya-kan moriría. Entonces no es necesario que venga. Es mejor que se quede en casa. Pero hijo, es que no vas a hacer nada para que venga tu esposa. ¿Y si no quiere venir, que no venga? ¿Qué? Si en el fondo no es necesario. ¿Has visto, querido hermano, cómo es la gente? Ay, van a acabar conmigo. Créeme si te digo que no sé por qué hacen estas cosas. Yo tampoco lo sé. Me pregunto qué tendrán en la cabeza en lugar de cerebro. ¿De dónde se han sacado que si una chica pasa por encima de un cadáver, encontrará un marido? Urmos. Dime. Nada. Hermana, no hay que guardar en el corazón o en el alma las penas que nos manda la vida. Luego te lo diré. Cuando regresemos a casa y recuperemos la tranquilidad. Recuerdo que cuando éramos niños nos decían que los muertos regresaban. Pero eso es algo que a mí no me ha pasado. Fueron el calor y la complicidad de mi tía lo que me ayudó a seguir adelante.